Caminando con San Martín. La reliquia de San Martín de Porres recorrió nuestro Perú, llevando consigo signos de fe, esperanza y amor. Gracias una vez más, y el Colegio Unido de Jesús de San Martín y su sede Lira le da la gratitud y la bienvenida a este pueblo caluroso. Recibes el mejor cariño de Piura. Norte, iniciando su recorrido por la cálida ciudad de Piura, donde el pueblo piurano recibió a San Martín de Porres con una alegría desbordante. Los niños y jóvenes piuranos también se hicieron presentes. La capital de la amistad recibió con los brazos abiertos las reliquias de San Martín de Porres, entre vivas, aplausos, condecoraciones y profunda devoción. El pueblo chiclayano dio la bienvenida a Martín de la Caridad. Con su escoba milagrosa San Martín, de los cuerpos va quitando el dolor. La encargada de recibir las reliquias fue la Casa Dominica San Martín de Porres, donde se encuentran los frailes dominicos, desde donde las reliquias salieron a los distintos puntos de la región Lambayeque. De esta casa llegó a las comunidades de la familia dominicana y a las diversas provincias, donde recorrió colegios y universidades. Pasando Martín de Porres por el pueblo de Guadalupe, llegó a la capital de la eterna primavera. En Trujillo, ahí fue recibido por los frailes dominicos, quienes fueron los encargados de llevarlo a monasterios, hospitales, asilos, colegio, universidades y seminarios, recibiendo en varios casos condecoraciones. Su caminar de Martín de Porres continuó hasta la ciudad de Chimbote. Aquí también fue recibido por la comunidad dominicana. Finalizando este recorrido norteño, la reliquia de Martín de la Caridad recorrió en un solo día Guarmey, Cruz Blanca, Barranca, Huacho, Chancay y Guaray, siendo recibido por una multitud de personas que solo querían tocar el relicario. Sierra Sur. Martín de Porres fue recibido en la blanca ciudad de Arequipa por los frailes dominicos y un gran número de devotos. La familia dominica se organizó para las diversas celebraciones. Además, visitó hospitales, colegios, universidades y monasterios que lo acogieron con mucha emoción. La ciudad de Juliaca, pese al intenso frío del altiplano, con escalas bajo cero a una altura de 4.800 metros sobre el nivel del mar, los pobladores nos esperaban para darnos calor que brota de su fe y esperanza que Martín nos enseñó. En Juliaca llegamos a Ayaviri, Puno y Chuicuito, muy cerca del lago Titicaca. Siguiendo su camino, Martín arribó a la ciudad imperial del Cusco. Ahí fue recibido por los frailes dominicos y por el noviciado dominicano en pleno. Además, por una multitud de gente que acompañó muchas cuadras en procesión hasta llegar al templo del Coricancha. En el Cusco visitó mercados, hospitales, la cárcel y monasterios. Con el calor humano del Cusco, enrumbó San Martín de Porres en medio de curvas en la carretera hasta la cálida ciudad de Quillabamba, donde los frailes misioneros dominicos esperaban a la salida de la ciudad a Martín de Porres para llevarlo en hombros hasta el centro de esta ciudad. Desde allí salió a visitar distritos cercanos quillabambinos.
Martín de la Caridad, continuando su caminar, llegó hasta la ciudad de Abancay, Apurímac, donde las hermanas dominicas acogieron con una alegría desbordante a nuestro santo de la escoba. Los jóvenes, niños y ancianos se volcaron a las calles para recibir a Martincito, como lo llamaban. De la ciudad de Abancay, Martín llegó hasta la calurosa ciudad de Puerto Maldonado, donde tuvo que cruzar el río Inambari, siendo recibido por los frailes dominicos españoles. En medio del intenso calor, visitó colegios y hospitales. Érase un negrito que de pequeñito ya solía rezar. De regreso a Lima, visitó la Casa Hogar San Martín de Porres y viene recorriendo muchos distritos limeños, recibiendo en cada uno de ellos múltiples homenajes con condecoraciones. Las reliquias de San Martín de Porres seguirán recorriendo Lima y diversas ciudades del Perú. Martín, gatos y ratones en el mismo plato hacía comer. Si la piel y las ideas tienen distinto color. Nuestro pueblo seguramente quedó marcado con esta visita de San Martín de Porres, pero hagamos todos que este encuentro con las reliquias nos haga revalorar las virtudes de San Martín de Porres, como la justicia, la paz, el amor, la caridad y la libertad en nuestras vidas y el inmenso amor a Cristo y su devoción a la Virgen del Rosario. Este mundo tan viejo, son mentiras las que sobran. El amor está muy lejos, está muy lejos.